¡Cuchis! ¿Cómo va la vida por este lado del mundo? Todo bien, pipiri nice, como siempre. El negro es nuestra felicidad cuando nos levantamos, cuchis. ¿Cómo se levanta el negro, baby? Cuéntanos los cuchis. Él es en su cuarto, el otro cuarto, pero él sabe los movimientos y es cuando escucha que ya están levantados, yo muevo un poquito y él viene. Él sabe cuando ya estamos alistándonos para irnos a hacer Bonjumjore. Bueno, nos vamos rápido. Esta vez yo dije que voy a ir a paso ligero porque la vez pasada estaba concentrada más en ustedes. Ahora sí, vamos con toda la energía del mundo. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Hoy día estamos caminando más de la cuenta. Normalmente este era nuestro punto, pero como nos hemos levantado temprano, vamos a ir un poquito más a ver qué es lo que encontramos. Esta vez sí estoy yendo rápido porque no quiero que me deje el señor Bombo. En el camino también encontramos así personas, le dicen babas. Esos que renuncian a todo para ir en busca de la iluminación. Pero les digo que hay historias aquí que personas que matan, que hacen cosas malas, pues se convierten así. Se desaparecen, se van por las montañas, se viven así a lo loco y ya pues la policía no lo encuentra. Una vez también vino una persona así vestida bien, ¿no? Y aquí le tienen respeto y estaba pidiendo dinero, pero estaba fumadito y el Bombo le dice: ok, dime un mantra, porque supone que ese tipo de personas son muy religiosas y saben los mantras y todo, ¿no? Le dijo: ya, está bien, dime un mantra. Y el señor Baba no sabía ningún mantra, estaba volado, estaba así, pero... Y ahí sigo como que mi marido lo mandó bien lejos. No, no. ¿Y el señor Camillo? Sí. El señor Camillo ya dice que es suficiente. Hasta aquí son como 30 minutos. Y me doy cuenta que es muy pequeño este pueblito, miren. Un par de casas nada más. Y ahí termina. Definitivamente el negro va al ritmo del Bombón. Por eso es que dejo que el Bombón pase a mi negrito, porque a mí me arrastra, pues, camina muy rápido. Y cuando camino súper rápido, porque el Bombón dice no corras. Antes me gustaba correr, ¿no? Ahora camino. Y cuando le doy tan duro, me duele el abdomen. Me duele mucho. Pareciera que me va a dejar sin respiración. Ay. Sí, hoy día vamos a hacer panza. Y ya hacemos yoga todos los días. Oh, quiere ir a ver su granja. ¿Tú crees que nos deje ver? Después, ¿eh? Muy extraño, ¿no? Sí, pero no se ve tanto. Lo que pasa es que quería mostrarles aquí en mi parocito. Ay, cuidado. Tiene su granja de pollo, pero no vende cualquier pollo. Cushy, vende un pollo que a mí me sorprendió, que tiene la lengua negra, que tiene todo negro, hasta los huevos que ponen es negro y cuesta aproximadamente el kilo $15. ¿Cómo se llama? Kanda, ¿no? Karagnath. Y un jugador de cricket tiene una empresa solamente de ese pollo porque es saludable, dice que tiene hierro y no sé qué más. Se llama Karagnath. Mira el mono. ¡Oh! ¡Hola! ¿Negro? Mira el negro, ve. Negro, no. Pero el negro me sorprende, la vez pasada estaba tirado aquí y estaba mirando al mono. Creo que está ahora mostrando. Está activo. La cosa sí. Es que su sangre está corriendo y él quiere mostrar que ya Dios, yo también soy un perro valuable. Ooh.
¿No es el pájaro loco, baby? Uy. Oh, wow, primera vez que vemos ese tipo de pájaros. Qué lindo, ¿no, baby? Mira, mira, el mono quiere... mira el mono, güey. Al mono le gusta jugar también. No, baby, al mono le gusta jugar también. Hoy día tengo una receta especial. ¿Estás preparado, mi querido señor Bombón Suculento, para la receta de hoy? Más que preparado, mi amor. Voy a preparar una riquísima tortilla española. Mi primera vez, estoy nerviosa. Así que sin mucho fururu y furará, vamos a preparar el desayuno de hoy. Mi querido Bombón Suculento, ¿qué estás haciendo en la chanchería? Estoy preparando la tortilla. La chanchería de la Natalie y el Bombón Suculento. Me da vergüenza enseñar mi casa a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Pero qué le vamos a hacer? Esta es mi chanchería. Prepare multigrenata. Este ata tiene trigo, soya, garbanzo. Yo con esto voy a bajar la barriga. Sí, tiene mucha fibra. Por favor, no dejas abierto. Porque viene la rata. Rata, el gusano, oh, el sí. Gusano. Sí. Bueno, la rata no, gracias a Dios, no viene rata aquí. Porque la Trini. La Trini hace su trabajín chi. Déjame ver. ¿Cómo lo ves? Ahora sí se nota. Te puedo ofrecerte una vida muy interesante. Sí, está cara. Bonito, me gusta, bebichín. Estaba confiando en ti, ¿ya? ¿Sabes? Una vez yo hice una broma. ¿Qué broma? Y dije que es tortilla española. Sí, y los españoles me dijeron, eso no es tortilla española. Por eso se me ocurrió. No, esta es la verdadera tortilla española. Yo hice española. Era vaina, pero baby, este parece... Parece, wow. Parece. Pruébele. Mira, es tan grueso. Wow. A ver, pruébele cómo ha quedado. Déjame revisar, primero revisar. A ver. Número uno, baby. ¿Rico? No he probado, voy a ver. Estilo español, perfecto. Sí, tiene sal y pimienta nada más, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, ya, aquí las frutitas. Bueno, uno sandía para ti y uno para mí y esto para compartir, ¿ok? Hace no sé cuánto tiempo, pensando que ya me voy a comprar mi mesa, me compré esto. Y yo, la Natalie, pues, no vio las medidas. Y me llega una cosa chiquitito. Ahí está tú también, ¿no? Y ya estoy usándolo. Sí, yo sé, con mi mesito tan café. Bonito se va a arruinar. Ya más adelante le voy a comprar. Es de para estos. Café, baby, así. Sí, entra para café, pero baby, es para el plato porque este está caliente, ¿no? Entonces póngale encima de tu plato. Sí. Cuando vayamos a la ciudad, definitivamente voy a comprar cuchillos y mantel y varias cositas que me hacen falta en la casa. ¿Cuándo vamos a la ciudad? No hablas de esto, voy a llorar. ¿Estás pensando de ir a la ciudad? Te cuento que este no está parando, está subiendo más. Justo el gobierno de Uttarakhand declaró que hay un nuevo pandemia. Antes sí. Era corona, era para todo el país, pero ahora hay una nueva pandemia, se llama Black Hongus. Sí, hongus negro, y no es en todo el país, es como los estados donde hay más casos, ellos están declarando, como Uttarakhand, Maharashtra, Rajasthan y Gujarat también creo, pero baby, vamos a estudiar, no, olvídate, porque hongo es negro, justo le ende... Hay hongos blanco y amarillo. Pero no Dios están declarados como pandemia, pero dos están pandemia. Está creciendo, nueva cosa cada día. Ay, mi hombre, no. Fin del mundo, baby, para la India. No. Baby, fin del mundo para la India. Déjame disfrutar. ¿Cómo? Me largo de aquí, como tú quieres. ¿Cómo? Yo no he dicho nunca que te largues. Qué feo, oye. Me difamas, qué horrible tu alma, oye, sencillo. Ay, no, la broma, pues. Yo, Esperancita, me quedo lavando los platos, planchando la ropa. No, bebichín, así no son las cosas. Me voy, ¿ah?
El chofer está esperando, baby, please. Huele rico, el bibichi. Huele a crema de mujer. ¿Cómo? A crema de mujer. ¿Cómo huele que crema de mujer? Esa es la crema que me regaló Maggie y huele huelo, yo huelo mujer porque lavo calzones de mujer. Lavo calzones de mujer. No hace caso, ¿ya? Chao, bebichín. Chao, mi amor. Pero, bebichín, parece que tu camisa está bien arrugadinchi, ¿ah? ¿Eh? Fuck. No, amor, está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, estamos en el monte, ¿no, bebichín? Estamos en el monte. ¿Qué pasa? Yo sí, no me voy a... Sí, veo. Uno. Pero ese no he planchado yo, ¿ah? ¿Eh? Eso yo no he planchado, baby. Eso... Yo lo hice planchar afuera. Ya, pues, está feinchi. No sabe planchar bien ese señor. Mira, hay línea de... Tiene línea, pero al medio no, bebichín. Aquí no. Aquí te tengo que decir, hay 5 ropas. Para ya, planchar, eso sí, pásale la sé. Plancha. Ok, chao. Bye, bye. Bye, bye. Esta es la crema que el señor Bombón Suculento se está apropiando. Fue un regalo de Maggie y la verdad que es una crema muy buena. Te humecta, deja el olorcito buen tiempo, me encanta. Y es la única botella que tenemos en la casa, por eso el señor Bombón Suculento se va al trabajo oliendo a flores, a rosas. El negro, mientras estábamos haciendo yoga, se escapó, se fue. ¿Ya? Y regresó, mira, me ha regresado mojado. ¿Por qué, pues? ¿Por qué ha regresado así todo mojado? Dígame usted. Bueno, pues, si nos quedamos solito. No te me vayas, ¿ok? Que nuestro querido Bombón Suculento va a regresar en unas 5 horitas o 4 horitas. Depende, en realidad. Su horario real es desde las 9 de la mañana hasta las 5, pero ahora está saliendo como 10 de la mañana y regresa como 3, 4. Depende también, o sea, no se sabe. No importa. Ya el Bombón Suculento mencionó, sí, se ha declarado una segunda epidemia, mucormicosis, o también conocida como el hongo negro. Natalie, ¿qué cosa es? Explica, chismea, comenta. La verdad que tampoco soy doctora para contarle todo así al pie de la letra, no. Pero por ahí levemente, pues esta infección rara está atacando a las personas que tienen defensas bajas y también puedes encontrarlo en el ambiente cuando estás expuesto al moho. O también puedes encontrar en frutas, vegetales, animales y ya. Si te ataca, ya fuiste. O sea, si te ataca principalmente los pulmones y llega al cerebro, te puede causar la muerte. He visto casos que están extirpando los ojos porque si ataca la piel, pues se carcome. Se carcome toda esta parte de la nariz, prácticamente tipo así una lepra, algo así, ¿no? Horrible, horrible y da miedo, Cushy. Yo sé que estoy alejada de todo esto, pero... Qué situación tan estresante para este país. Y también hay otro hongo que se llama el hongo blanco, pero creo que viene a ser lo mismo. El hongo negro ataca a los pacientes de COVID y el hongo blanco está atacando a pacientes de otras enfermedades, principalmente enfermedades como la diabetes. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes se bañan antes de cocinar o después de cocinar? Por ejemplo, yo hago mis ejercicios y no de frente me voy a bañar porque en la casa también limpio y también sudo. Y cuando cocino también sudo. Claro que me lavo la cara, ¿no? O sea, no estoy con la misma cara, sino que me ando lavando. Pero no me gusta bañarme antes de hacer mis cosas porque sé que nuevamente estoy sudando. No sé cómo le hacen ustedes. Todos tenemos hábitos diferentes, ¿no? Pero por ahí me dicen, no, Tali, qué cochinola. No, pues coche, uno tiene que estar limpiando la cosa, ¿no? Bueno, ya se terminó de planchar. Es bueno, cuchi, ¿saben por qué? Porque es cómodo. Ahorita con planchador, con ventilador, aire acondicionado, pues, uno no tiene por qué quejarse. O sea, estamos en lo normalito. Por ahí me han estado preguntando, ¿no, Tali, dónde estás guardando tu ropa? Aquí, miren. Este es mi ropero. El ropero del Bombón está al otro lado. Básicamente estoy guardando mi ropa, la que necesito nada más, Cush. Mis jeans, así como para salir, mis abrigos y todo eso, todo en la maleta. Y los zapatos, todavía ni he ordenado muy bien, es que no sé, no hay esas cosas, ¿no? Para ordenar, ya con el tiempo voy a estar empezando a comprar, pero están a un costado metido, no lo voy a enseñar porque se ve bien feinche. Yo pienso que se ve feinche porque está a un costado ahí. Ahora sí, un cusicusá, ya estamos aquí. Hoy día vamos a hacer una receta india a pedido de mi maridinchi. Si no sabes la receta, quédate conmigo, que es algo facilito. No necesitas tantos ingredientes indios ni nada. Esto lo puedes conseguir en tu casa. Incluso si esto no tienes, que esto es semillas de comino, no importa, no pasa nada. Esto es laurel. Clavo de olor, ¿no? Este de acá, adivinen qué cosa es. Bueno, esto de acá es mienta.
mi mente así enterita, ¿no? Entonces voy a poner de estos unos 4. Una cosa que sí te recomiendo comprarlo es el cardamón. Este es cardamón negro, este le da un buen sabor, como que le da el toque indio. Si no tienes, no importa. También puedes usar el cardamón, el verde. La cebollita. Sí, ajo. Y el jengibre. Ya lo tenemos aquí como que marroncito. Aquí le decimos kaju en hindi. Le voy a poner como unos 10, 12. Si no tienes esto en tu país, puedes agregarle almendras peladas, por supuesto. Ahora, por este lado vamos a hacer los chapatis. Oye, ¿saben qué? Ayer se me prendió el foquito y estoy trabajando para mi próxima adquisición. ¿Cuál es, Natalie? ¡Chismea! Pues, es un stand mixer. Es como una batidora y acá tiene su vaina. Y, ¿no? Entonces hace como... hace de todo, ¿no? Para hacer pasteles, para hacer hasta los propios chapates. La ata de los chapates, ¿no? Para no estar maltratando mis manos. Ah, no, mentira. Sino para, tú sabes, ¿no? Para ahorrar tiempo. Aparte que esto sí, sí es un poquito de trabajinchi. Y yo les dije que... pues mi peor pesadilla es hacer esto. O sea, he tenido discusiones horribles solamente por hacer esto, ¿no? Para mi marido. Pues a veces, tú sabes, los humores de las mujeres a veces son horrorosos, ¿no? Y ya explotaba, calor, rosácea, sudor. Ya no aguantaba, ya quería tirar la toalla y decía... tiraba los chapatis por el aire. Pero ya, ahora, de vez en cuando, creo que cuando quiero engreír a mi marido, pues ya me sale de corazón. Bueno, vamos, vamos a licuar. Lo he dejado enfriando esto. Voy a colarlo porque siento como que tiene residuos ahí. Chiquititas cositas, ¿no? De canela, de clavo. Entonces no lo siento bien. Si quieres lo cuela, si no, no, yo lo voy a colar. Muchos pasos, ¿no, Pushis? Es que así es cuando quieres salir. ¡Ay, no, no! ¡Llame! Y tengo jengibre. Lo he cortado así finamente, según yo. ¡Ay, qué miedo! Tranquila, Natalia. Garam masala. Y vamos a regular la sal, a ver cómo está. Creo que le faltaba un poco. Le estoy agregando quesito. Si ustedes no tienen este tipo de queso, en realidad es sin sal ni nada, pues pueden usar tofu. Pues ya estamos arregladitos, bañaditos, peinaditos y bien perfumaditos. Todo una chimu, me he bañado, hoy día no me toca lavarme el cabello. Me llama el bombón suculento y me dice que en 20 minutos va a venir. Así que se me ha ocurrido hacerle una sorpresita. Normalmente él no me ve con maquillaje ni nada. Dije, hoy día voy a sorprender a mi marido con maquillaje. Así que tengo 20 minutitos nada más para hacerme la pintarrajeada, a ver qué tal me sale. Y vamos a usar la cámara como espejo. Una cuchi me mandó una brocha con esto de acá. Hasta ahora sigue casi lleno, gracias a Dios, porque es muy bueno. Y la brocha se me ha perdido. Entonces, no sé cómo con esta brocha voy a hacer mi segundo. No me he depilado hace millones de años. Pero, ¿qué le vamos a hacer, Cushy? Así está la situación. ¡Ay! Me agarró el bombón. Así es la vida de una mujer. Después de... ¡Ay, no te arreglas nada! ¿Cómo me voy a arreglar si no tengo tiempo? Este es nuevo, ¿ah? Por primera vez voy a usar este labial, madre mía. Y yo, como siempre, una belleza sin maquillaje. Mira mi Camilo. ¡Oh, me estás desenfocando! ¡Sácatelas! Voy a hacer así. Baby, todo huele rico, no puedo controlar, voy a atacarlo. ¡Haga los chapatis, baby! Ya, ¿vieron, Cushis? Así tengo que ir arreglada, maquillada, todo. Voy a ir a sudar. Y ahorita voy a comer. Mentira, me pinta. Equipo. Mentira, me pintaba la boca. ¿Qué? Igual, baby. Te veo hermosa. Me veo. Como antes. Ni veo ningún diferencia. Ay, mírale, qué malvado. No puedes decir que no ves ni un diferencia. Hay mucha diferencia, mira. No, amor. No quiero estar divina, perrísima. Churrísima. Y viene acá a sudar, me pone la hornilla en la cara.
Qué horrible, en serio, eso es una tortura. Verdadera. Es que el tiempo se va. Ay, ya me estoy desesperando, Pushis, ¿eh? Porque miren, los chapatis están bien feinchis. ¿Por qué te esperan esa? Amor, esa ata, odio hacer esa ata, de verdad, te lo juro que me da. ¿Es una... nuevo? Sí, ni modo que. No es de trigo, Cushis, que es fácil de hacer, ¿ya? Lo bueno es que hay aire acondicionado, se siente fresquecito. En la cocina está un infierno. Hoy día viene el bombón y me dice: ¿no has cocinado dos comidas? Me dio cólera en realidad. Bueno, es que mi parosita en la mañana me dio un racimo de espinaca o acelga, como le dicen ustedes. Y el bombón me sugiere en la mañana que cocine eso también. Pero ustedes habrán visto, son muchos pasos y se me pasó el día. Tenía que planchar la aspiradora, pasar el trapo y así. Y el día se me pasa volando, Cushis, volando. Y se hicieron a las 3 de la tarde. Entonces me enojé y dije, no. ¿Qué crees? ¿Que no es trabajo cocinar? Se ve rico, vamos a ver. Se ve rico. Oh, baby. Qué hombre, Dios. Me estás haciendo una broma pesada. ¿Qué broma? Me estás haciendo una broma pesada, baby. ¿Es en serio? ¿Qué broma, baby? Me estás haciendo una broma pesada, baby. A ver, espérate, ¿está en cámara? Déjame ir. Está rico, no le mientas a los Cushis. Yo sé, yo sabía, yo he probado ya. Yo he probado. ¿Por qué no quiero dar a los Cushis? Porque, no sé. A veces desconfío de mi corazón. Mi corazón grande, talento. Baby, tenemos que dar. Ok, dale, pues, ya, Cushis. Vamos al ataque. Baby, vamos a comer bueno. Este sabjicito. Ahora sí, barriga llena. Corazón contento. Me he dado cuenta que me comí mi labial, pues. ¿Qué pasó, baby chi? El bombón trae. ¿Tú lo comiste o yo lo comí? Yo me comí con mi comida. Ah, ok. Gracias. Yo lo comí. Tú ni me besaste, antirromántico. ¿Cómo que no, baby? Si ahorita nomás es así, yo imagínate te cuando tenga 50 años. Yo te besé, pero no puedo besarte cada día en frente de cámara, ¿no? ¿Por qué? Si es naturalito, ¿no, Cushis? Oh, yo le pedí al bombón suculento una sesión fotográfica porque, Cushis, no tengo fotos actuales, pero el bombón no sé qué broncea. Pero cuando se va al río a nadar, como bagre ahí, casi 3 horas, 4 horas, regresa todo bronceado y ahí sí no dice nada. Pero, baby, ahí es diferente porque tú te bañas en agua frío, después te gusta el sol, pero ahora, ay, no. Ni puedo pensar. Esto sería todo por el video de hoy. Ahora sí, me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo. Los veo no mañana. Sé cuándo. Que mañana. Chao. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun.